Bueno, ya estamos con Matías Tomatis, un generador de ideas, ¿no? Porque no, Matías de hace un tiempo que viene con toda la energía solar, un trabajo que al principio generaba ciertas dudas y de a poquito se fue metiendo en el público de la parte de la ciudad, la parte rural, la zona, porque lo hemos visto en participar en Lobos, en otras ciudades. También estamos viendo en su portal que recomienda hacer la huerta orgánica y te da todas las recomendaciones. Así que en estos tiempos donde hay que tratar de ingeniárselas, está bueno charlar un rato con él. ¿Cómo estás, Matías? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo te va? No, gracias a vos por comunicarte. Y sí, bueno, mirá, esto empezó hace rato ya que venía con el tema de como ganas, viste, de hacer algo en lo que es alimentación. Me parece que muchas veces estamos muy mal alimentados. Toda la comida que, si no es muy procesado lo que comemos, viene muy fumigado. Tanto sea verduras, tanto sea frutas, más las fumigaciones humales que tenemos alrededor. El pan que comemos está hecho con un trigo transgénico, por ejemplo, que también ha sido sometido a varias fumigaciones. Entonces, bueno, el método que uno ahora está conversando es un poco el método agroecológico, que se está haciendo mucho a nivel país. Ya hay una Dirección Nacional de Agroecología, así que bueno, un poco es ese método, ¿no? De trabajar la tierra sin ningún tipo de químico, ni aditivo, ni fertilizante, sino trabajar con lo que la tierra nos da. Y está andando bien la cosa, Matías. Mirá, la gente, la verdad que muy interesada. También fue una salida laboral, que bueno, en este tema de la pandemia, lo que nos pasó. Buscarle un poco la vuelta a ver qué se podía hacer, y una vez que uno se mueve, ¿no? Como que empiezan a aparecer diversas ideas, ¿viste? Así que sí, por suerte sí, y creo que en la nueva normalidad, ya que es la frase que se está utilizando, tenemos que empezar a practicar lo que es la soberanía alimentaria. Seguro. Vos estás recorriendo muchos lugares, te hemos visto también subir algunas imágenes de la Asociación Gaia. ¿Se aprende algo recorriendo esos lugares? Sí, se respira un aire diferente. Ya ahí por ahí un poco más profundo, se habla de la permacultura, pero uno, bueno, estamos en como te digo, creo que el Claro. sistema inmunológico se refuerza con mucha vitamina C, comiendo los nutrientes que las verduras tienen. Recuperando además el sabor verdadero, viste que uno compra un tomate y parece Sí. un tomate plástico para una ensaladera de centro de mesa. Entonces, bueno, un poco es eso y sí se aprende mucho. También he visitado campos en Guaminí que de manera extensiva trabajan la agroecología, ponerle un trigo, un girasol, una soja sin ningún tipo de aditivo. Así que, bueno, hay un ambiente interesante en ese tema. Matías, por ejemplo, yo te pregunto, vamos a suponer, yo tengo un fondo o tengo un terreno y te digo, quiero tener vamos a cosas chicas porque en este momento hay mucha gente que a lo mejor tiene una parte de tierra y dice, me gustaría tener una quinta, pero no tengo ni idea cómo se hace, ni tampoco quiero hacer algo que no puedo, ni tengo tiempo. ¿Cómo es ¿qué necesita una persona para cuántos metros como para tener una quintita para abastecerse de su propia casa? Lo principal que necesita es ganas y después la voluntad de regar y esas ganas también de comer un alimento sano. Aunque no tengas terreno, se puede hacer algo en cajones de madera con elevado. Hoy en día ya existe un método también que es hidropónico, que si la persona no tiene ni terreno y no tiene patio y vive entre cuatro paredes, también se puede armar algo adentro de la casa, que se llama un método con hidroponía, que es como que te haces la huerta adentro, ¿viste? Así que Claro. alternativas hay un millón. A veces también
esto yo te armo un presupuesto, ¿no? De lo que vos quisieras hacer o se te pasa. Y si no tiene plata y no puede, bueno, se hacen las recomendaciones, así que eso también está uno abierto a que las consultas sean y que, sobre todo, de la voluntad de como te decía, de empezar a ver cómo podemos hablar de soberanía alimentaria. Con todo esto que está pasando, hay mucha gente que está quedando fuera del sistema. Sí, sí. Mucha gente recibe ayuda, pero hay mucha gente que no recibe ayuda porque tiene una categoría alta del monotributo, porque esto, porque el otro. Entonces hay mucha gente que por ahí queda fuera del sistema y bueno, creo que hay que armar algo diferente para que cuando vengan este tipo de situaciones como la que estamos atravesando, no nos agarre tan desnudos. Claro. Mati, ¿y vos? Por ejemplo, a los que se la quieren hacer su propia quinta, ¿lo asesorás para que la hagan? Y también el que no la quiere hacer, vos tenés, no sé si personal, gente, lo haces vos, que se la mantenga, es decir, ahí están las dos opciones. Sí, se da todas las opciones. Poner la opción que hacemos al público en general es eso, nosotros te la proyectamos, movemos la tierra, o sea, metemos la mano de obra. En este momento, en invierno, hablar de semillas es un poco complicado porque, viste, las heladas por ahí, si está el brote ahí, te mata todo. Claro. Entonces, además de la puerta, a veces también hay que ver cómo podemos tapar, cómo podemos armar una especie de invernadero, si se quiere y la persona puede. Y si no, se habla más de directamente un plantín. Poner el plantín de 4 o 5 centímetros que es más resistente a las heladas, ¿viste? Claro. Y te digo, probemos todo nosotros, la mano de obra, el plantín. Y bueno, después la persona, si se puede encargar de regar, mejor, ¿viste? Que esto es día por medio en invierno, por lo menos. Claro. Más allá de lo que es la salud, ¿no? Los beneficios que otorga y el buen gusto de sacar un tomate del suelo es totalmente diferente. También la economía, ¿no? Es decir, lo que después le beneficia al vecino tener su propia huerta. Porque convengamos que los precios, hay mucha gente que le cuesta pagar y por ahí no se puede, es decir, podría tener, por decir algo, 7 clases de verduras por el mismo precio que cuando las va a comprar son 3, ¿no? Exacto. Y otra cosa que también se viene o hay que empezar a verlo es el tema también de tener algunas gallinitas, ¿viste? En el fondo. Como era una especie de gallego. Hacía nuestro pero, viejo, ¿no? Sí. Imagínate con lo que sale la docena de huevos. Pero bueno, es paso a paso y, como te digo, ver hasta dónde se puede llegar con el tema alimentario. ¿Cómo se perdió todo eso, Matías, no? Porque yo recuerdo mucho que eso, mi mamá que mataba a la gallina, la pelaba y bueno, y hacía la comida. Y los huevos, y bueno, algún otro animal, pero acá en el pleno centro, a 3 cuadras de la plaza. Es decir, que hoy se ha perdido todo eso, y de verdad, y tenía una quinta atrás que la hacía ella, mi madre la hacía, donde tenía las cañas con los tomates, yo me acuerdo, pero clarito, y increíble cómo se perdió todo, ¿no? Frutales era re normal, ¿viste? Y a veces que se pusieron viejos los frutales y ya no se volvieron a poner, y tenés el patio para cortar el pasto, y bueno, y es suelo argentino, que es el más fértil del mundo, ¿viste? Entonces hay que empezar a ver todo lo que, gracias a Dios, vivimos en este país, que comés choclo, ¿viste? Como es el tema choclo, y se sale en la planta de choclo el otro día. Es verdad. Mati, el que quiere asesorarse, ¿cómo hace? ¿Te llama? ¿Vos tenés el celular tuyo ahí? Dalo ya que está, porque alguno que está mirando la nota siempre está bueno. ¿Cuál es el celular que tienen que llamar para asesorarse, para armar su propia quintita o para que alguien quiera hacer una quinta y ustedes se la atiendan, vos se la atiendan? El celular es 02227-1558-2317. Bien. Y después, bueno, si no, en redes, en Instagram, tanto o en Facebook también, como mi perfil, que es Manuel Matías Tomatis, o en la página de Mago Solar, porque es un servicio que prestamos, además de lo que es energía solar, es el servicio huertero, por decirlo de alguna forma, que también prestamos, así que bueno, tanto ahí por esos medios, estamos ahí para al servicio de la gente. Muy bien, ¿y lo de la energía cómo anda? ¿Está ahora más complicado por el tema de la pandemia trabajar con eso? En sí el dólar es el que complica un poco las cosas,
son todos elementos importados. Así que bueno, estamos trabajando de una forma bastante impetuosa, por suerte, en la fábrica Tramac, para ya ver si podemos empezar a hacer cosas nacionales, ¿viste? Bien. Acá en el parque industrial, ¿viste? Con la gente, con la familia Strandmeyer, así que bueno. Ahí cambiaría la historia, que ¿no? Empezar a hacer pata ancha en lo que es nacional. Claro, como pasó con el tema de los test que no se podían conseguir y argentinos lo hicieron, hablando del coronavirus, a un precio ínfimo a lo que se podía importar y se puede hacer y se puede solucionar un montón de problemas, también se puede trabajar en esto desde acá y desde Navarro muchísimo mejor, Matías, si se pudiera, ¿no? Sí, lo que ocurrió también con los respiradores, ¿viste? Claro. Es como que la pandemia nos está generando un montón de ideas, ¿no? También, de alguna forma las renovables hacen eso, es un gran beneficio para el planeta. Digo que esto de la pandemia, el estar encerrado, a mucha gente le generó ideas y por ahí de todo lo malo que se está viviendo se van a sacar cosas buenas en el futuro. Yo calculo que sí, está el tema, estamos trabajando en lo que es tipo, por ponerle un nombre marketinero o no sé cómo decirte, ese tipo de ecoparques que se hagan con productos reciclados, ¿viste? Para también fomentar el reciclaje en los más chicos, ¿viste? Ahí, para claro. Chicos que comerle la cabeza a los chicos, que el alimento debe ser sano, que se debe reciclar, que hay una forma de energía que se llama renovable, que es lo que se viene, y ojalá que cuando volvamos a esta nueva normalidad que hablan, que en las escuelas se fomente fuertemente todas estas cosas. Bueno, Mati, siempre nos gusta apoyar a la gente que intenta trabajar, buscar el trabajo por encima de todo, tratar de generar cosas nuevas también, no solamente el trabajo para vivir uno, sino también porque genera soluciones a otros. Así que queríamos charlar un ratito con vos para que nos cuentes, para que la gente se entusiasme, para que pregunte sin ningún tipo de compromiso, pero que se interese, así como me intereso yo, que se interesen, pregunten qué es lo que se puede hacer, quiero poner una lucecita nada más, ¿puedo? No, lo que pasa es que yo no puedo gastar mucho, bárbaro, pregunte, por ahí es algo que se puede hacer, o quiero hacer una huerta, pero tengo 4x4 y podés hacer tantas cosas, bueno, así que ahí vamos a poner abajo el celular para que la gente llame, y si nosotros somos un pequeño vehículo para dar una manito a gente que labura, nos pone muy contento. Bueno, Toto, muchísimas gracias, y eso, muchas gracias por haberte comunicado. Y que sí, que la gente no tenga problema porque, por ejemplo, me pasó un caso de una familia que tenía el terreno de gusto, me dijeron, mirá, si querés hacer huerta y después te llevas lo que coseches, no hay problema, o lo arreglamos a porcentaje, viste, de lo que salga, bueno, tanto para vos, tanto para mí, para fomentarlo de verdad, para que se note que se hace de corazón. Me parece que las cosas que se hacen de corazón son las que tienen que ganar la pulseada, ¿no? Seguro, seguro. Mati, te mando un abrazo y te agradezco por esta nota. Dale, Toto, gracias a vos.